top 10 de las fake news más ridículas de la oposición. Todos sabemos que a un gobierno se le debe criticar. El problema es cuando las críticas son mentiras exageradas dictas de una comedia. Aquí te presentamos algunas de las noticias falsas más graciosas que se creyó la oposición en los últimos meses. 1. La chamarra de 100 mil pesos. En noviembre de 2021, circuló un video en donde supuestamente el hijo menor de AMLO usaba una chamarra Gucci de 116 mil pesos. Tanto el precio como el dueño de la chamarra eran mentira, ya que la prenda cuesta 40 mil pesos y la dueña era una señora. Sin embargo, la oposición compartió este video durante días como si fuera real. 2. La bandera modificada. En diciembre del 2021, la gobernadora de Guerrero fue acusada de mandar a fabricar una bandera de México modificada con el águila haciendo referencia a la primera letra de su apellido. Minutos después de que la oposición circulara esta escandalosa noticia, se comprobó que solo se trataba de una escultura frente a una pared. 3. El acarreo al Zócalo. El 1 de diciembre del 2021, la oposición circuló un documento en donde supuestamente se comprobaba que AMLO y Morena le estaban pagando 500 pesos a los asistentes del evento en el Zócalo. Ninguno de los enfurecidos opositores se dio cuenta de que la imagen era una broma, ya que el nombre del supuesto beneficiario era Borrego y Foca Aplaudidora, burlándose así del poco rigor periodístico de los opositores. 4. Los francotiradores. Durante una marcha en Ciudad de México del 2021, varios medios de comunicación y tuiteros aseguraron que había francotiradores en Palacio Nacional amenazando a los manifestantes. Incluso arrobaron a la CNDH. Minutos después, al verlos apuntar al cielo, se confirmó que se trataba de radares antidrones para evitar explosivos aéreos. Pero hasta la fecha, muchos insisten en que eran francotiradores. 5. El tren simulador. A finales del 2021, varios periodistas y políticos aseguraron que el vagón que transportaba al presidente del nuevo aeropuerto en Santa Lucía era un simulador. Todo esto se originó por un cambio en la exposición de la cámara que mostró las ventanas en blanco durante unos segundos. A pesar de ser desmentida en pocas horas, la noticia falsa circuló varios días y estos osados personajes nunca reconocieron su error. 6. Cambiar tu edad a tu antojo. En el 2021, la Suprema Corte anunció que ya podía cambiarse la edad en las actas de nacimiento para las personas que tuvieran un error en la fecha original. Sin embargo, políticos y otros personajes de oposición circularon la noticia de que ahora el gobierno permitiría que los mexicanos pudieran cambiar su edad a su antojo, facilitando delitos electorales u otros más graves como la pedofilia. Todo esto es falso, pero hasta hoy sigue siendo compartido. 7. Los 200 ganadores falsos. El año pasado, la Lotería Nacional realizó un sorteo en donde habría más de 200 ganadores. Desde un inicio se especificó que se sacaría un número y los ganadores serían sus 100 números ascendentes y sus otros 100 números descendentes. Sin embargo, al desconocer esta dinámica, cientos de opositores en Twitter aseguraron que el sorteo se trató de un montaje, ya que era imposible que salieran 200 números seguiditos. La lotería tuvo que volver a explicar la dinámica del sorteo, pero si los opositores insisten en que fue fraude, pues de ahí no lo sacas. 8. El balanceo del cablebús. A mediados del 2021, se inauguró el cablebús en Ciudad de México. Sin embargo, ese mismo día circuló un video en el que supuestamente una cabina con pasajeros se estaba balanceando en plena ceremonia. Varios personajes de oposición compartieron la noticia, pero minutos después se comprobó que el video fue tomado meses antes durante las pruebas de seguridad del cablebús. 9. La torre inclinada en Santa Lucía. A finales del 2021, circuló una fotografía que supuestamente comprobaba que la torre de control del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles estaba inclinada. Sin embargo, no hay que ser un experto para darse cuenta de que en esa misma foto las nubes y el terreno aparecen también inclinados, lo que quiere decir que alguien giró la foto. Sin embargo, a pesar de los videos y testimonios, hasta hoy cientos de opositores en Twitter insisten en que la torre está inclinada. 10. Los micrófonos espía. Durante el primer año del sexenio del presidente Obrador, senadores del PAN interrumpieron una sesión para denunciar que habían encontrado micrófonos espía en sus oficinas, asegurando que era un acto autoritario del gobierno. Horas después se comprobó que solo se trataba de los cables de la instalación de audio que su mismo partido instaló años antes. Estas fueron solo 10 de las cientos de noticias falsas que le encantan a la oposición. Recuerda, la verdad no es malo criticar al gobierno, lo malo es no saber criticar con la verdad.